¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Ustedes saben que yo les traigo siempre unas entrevistas que inspiran. Y bueno, quiero que conozcan la historia de Gunter Sanabria, nacido en Lima, Perú. Así es. Emigró a los Estados Unidos solo y pasó penurias que ustedes no se pueden imaginar. Pero hoy es un prominente abogado, licenciado en finanzas. Estudió con todas las dificultades que se puedan imaginar en Estados Unidos, y él es prueba de que si uno quiere, uno visualiza, uno puede conquistar sueños y lograr el éxito. Gunter, gracias por dejarme entrar aquí a esta oficina que tiene en la ciudad de Miami. Tiene oficinas también en Washington D.C. y no solo está al frente de su bufete, pero también está haciendo mucha labor humanitaria, mucha labor a nivel político. Está impactando la comunidad de Estados Unidos. Realmente es un orgullo hispano para Estados Unidos y para su patria, Perú. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo, y tienes razón. Mi pelea ahora ha definido lo que hago. O sea, mucho tiempo estuve asustado como inmigrante, como todos, tener miedo de salir y decir yo soy latino, yo hablo español, pero ahora que ya puedo, ahora soy abogado, defensor de los latinos, entonces en este momento sí puedo pelear, y sí puedo pelear sin miedo, que es algo, una satisfacción que, bueno, muchos quisieran tener. ¿Usted decidió ser abogado por qué? Bueno, la carrera de abogado me vino porque, bueno, yo estaba de inmigrante estudiando, que para esto me demoré 15 años en graduarme de abogado, porque trabaja uno en las noches, trabaja en los fines de semana, entonces se me hizo un poco difícil llegar a terminar mi carrera. Pero por muchos años yo busqué ayuda legal. Yo iba tocando puertas y decía, ¿cómo puedo arreglar mis papeles? ¿Cómo puedo conseguir un permiso de trabajo? Y los abogados siempre decían, bueno, la consulta son $100, las consultas son $200. Entonces siempre me quedó ese mal sentimiento sobre abogados. Y dije, si algún día yo llegara a ser abogado, yo voy a abrir algo gratis, que la gente pueda venir a preguntarme, así como yo necesitaba esa ayuda. Entonces me tuve que enseñar a mí mismo las leyes de inmigración, poco a poco, estudiarlas poco a poco, hasta que al final dije, bueno, vamos a darle a ser abogado. O sea, un sueño para un inmigrante de ser abogado en este país es llegar a manejar el idioma inglés, tener papeles. Y así es como me empezó la curiosidad de qué sería ser un abogado en este país. Algo que para mí fue una ilusión, fue algo imposible. Pero vamos a remontarnos un poquito. Ajá. Usted es uno de tres en su casa, ¿verdad? Tiene dos hermanas, dos hermanas y usted. ¿Usted es el de en medio? Así es. Y usted estaba en Lima, Perú. Así es. ¿Cómo era su vida en Lima, Perú? Bueno, en esa época en Perú teníamos terrorismo. Había muchas expectativas de qué es lo que va a pasar con Perú, pero no había futuro. No había nada que hacer, y yo veía a los Estados Unidos como una oportunidad de trabajar y hacer dinero. Entonces, cuando cumplí los 17, 18 años, yo me quise venir a los Estados Unidos y mis padres me lo negaron. ¿Solo? Solo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo decidió Gunter, que yo sé que su nombre es alemán, Omar? Omar, o sea, ese es su nombre de pila. Mi nombre original es Omar. Omar Sanabria. Omar Sanabria. Así le dice su mamá. Así me dice mi mamá, mi papá, mis hermanas me dicen Omar, ese es mi nombre. Ok, y vamos a hablar de Gunter después. Ok. Pero estaba usted en Lima, Perú, un joven, en medio de un país violento, con mucha desesperanza. ¿Y qué fue lo que lo orilló, lo que le convenció de que tenía que cruzar la frontera, venir desde Lima, que está lejísimo? Así es. A cruzar la frontera entre México y Estados Unidos y llegar a este país. Bueno, allá solo llegaba, ¿qué te digo?, las películas de Estados Unidos. Yo no hablaba inglés, para empezar. O sea, no tenía, no, ni las entendía, ¿no? Ajá. En esa época la música de Estados Unidos estaba restringida en Perú, y había un sentimiento antiamericano. En esa época Alan García decidió cortar relaciones con los Estados Unidos, y bueno, teníamos la idea de que Estados Unidos era el sueño dorado que nadie iba a poder llegar. Ajá. Entonces yo les digo a mis padres que yo quiero tratar ese sueño. ¿Qué hacen mis padres? Mi padre agarra mi pasaporte y lo encierra bajo llave. Me dice, tú no te vas, no te puedes ir a Estados Unidos. Entonces dije, bueno, ya cumplí 18, ya legalmente puedo sacar mi propio pasaporte. ¿Y qué hice? Vendí todo lo que yo tenía. ¿Qué era lo que tenía? Bueno, tenía mi bicicleta, tenía mis raquetas de tenis, y bueno, vendí algunas cosas de mi mamá también. ¿Cómo qué? A mi pobre madre le vendí la plancha, la olla a presión, la licuadora, y
bueno, encontré unos ternos también que estaban ahí en colgados en el closet de mi papá y también los vendí. ¿Cuánto dinero logró recaudar? Conseguí exactamente lo que en esa época, en 1990, costaba un pasaje a los Estados Unidos. ¿Cuánto era? En esa época estaba en $395. ¿Eso era todo lo que tenía? Y me sobraron $50. Ok. Entonces yo dije, ya, yo estoy listo. Compró su boleto. Compré mi boleto y me quedaban $50. Y en esa época decía, $50 me dura todo. Nadie sabía que usted había comprado el boleto. Entonces, ¿o alguien sabía? Mi abuela sabía. ¿Cómo se llama su abuela? Mi abuela María. Le dije, abuela, yo me quiero ir. Y mi abuela me dijo, con todo el dolor de mi corazón, Marcito, vete. Porque en Perú no había futuro. Para un muchacho de 18 años no había futuro. Eso le dijo su abuela. Y mi abuela todavía está con nosotros. 96 años acaba de cumplir. Y hasta ahora se acuerda. Qué orgullosa debe estar su abuela María. Y lo está viendo. ¿Qué le dice a su abuela María después de aquel momento y este momento? Este es Omar Gunter ahora en Estados Unidos. Hasta hoy yo visito a mi abuela en Perú y ella se acuerda. Se acuerda, Omarcito. ¿Te acuerdas cuando te dije que te vayas? Mi abuela es gitana, ella ha viajado y siempre ha estado moviéndose de ciudad en ciudad de todas sus hijas, ¿no? Viviendo con una hija a la vez. Y le digo, sí, mi abuela, yo me acuerdo. Y bueno, ella tiene una memoria increíble, hasta este momento se acuerda de todo. Ese día que se fue de Perú. No le dije a nadie. ¿No se despidió de sus padres ni de sus hermanas? Me despedí en el sentido que me iba por 2 semanas. Les dije a todos que me iba por 2 semanas. A Estados Unidos. Sabían que usted iba determinado y que iba a venir a conocer. A conocer, a visitar. Y bueno, mis amigos, la novia, ¿no? La gente que estaba todos los días conmigo. Bueno, nos vemos en 2 semanas, ya nos vemos. Me dicen, si quieren que les traiga algo, me avisan. Cuando usted entró a ese aeropuerto. Yo sabía que no iba a volver. ¿Era la primera vez que volaba en un avión? No, ya yo había visitado Cusco, okay, en Perú, Machu Picchu, Arequipa, ¿no? Las zonas locales, pero yo sabía que ese momento era el último momento que iba a ver a mis amigos, a mi familia. Y ¿no sabía cuándo iba a regresar? No sabía, no. ¿Venía con una visa de turista? Y venía con ideas erróneas, ¿no? Porque todo el mundo piensa que uno viene a Estados Unidos, trabaja y se gana la vida y compra carro, casa y vive en la playa y... O sea, yo tenía esa idea de que venir a los Estados Unidos era la solución a todos mis problemas. Cuando usted entró a ese avión y se sentó, ¿qué pasaba por su mente? ¿Qué voy a hacer? ¿Le dio miedo? Sí. ¿Cuándo? Cuando me di cuenta que en 6 horas llegaba a los Estados Unidos y no tenía nadie. Nadie. O sea, tenía un amigo de la infancia, nadie más. Y él había aceptado que me quede en su casa unos días, porque también me iba a quedar unos días. Y dije, ¿y después qué? Usted sabía que se venía a quedar. Así es. ¿Voló de Lima, Perú, a dónde? De frente a Miami. Miami, Florida. Así es. Y me quedé en Kendall, ¿no? Porque ahí llegaban todos los peruanos, la mayoría de los peruanos están en Kendall. Y uno va a lo que conoce, ¿no? Y ahí empecé, pero lamentablemente cuando uno se junta en la misma sociedad en la que uno creció, el avance no es tan notorio, ¿no? Sí. Entonces después de varios meses me di cuenta que yo no hablaba inglés, no tenía trabajo, no tenía papeles. Entonces digo, ¿qué tengo que hacer para que yo pueda avanzar? Entonces me mudé a las 2-3 semanas, conocí amigos ahí locales de otros países, de Colombia, de Honduras, de Nicaragua, y me di cuenta que todos eran inmigrantes. Y yo le cuento a la gente y la gente no me cree. Algunos de ellos vivían en un warehouse, en un storage unit. Esos edificios donde uno levanta la reja naranja y bueno, ahí vivían unos. ¿Bodegas? Bodegas. Algunos vivían en bodegas, otros vivían en tiendas cerradas. Y conocí a una muchacha que vendía apartamentos. Entonces me dijo, mira, si quieres tú te puedes quedar en el departamento en las noches, ¿no? Porque no tenía dónde vivir. No tenía casa. No tenía casa. Entonces me dice, pero yo enseño los departamentos en las mañanas para alquilarlos o venderlos. Entonces, a las 9 de la mañana tú te tienes que ir. ¿Y dejar todo arregladito? No había, no, los departamentos estaban vacíos. No había nada, vacío. ¿Dormí en el piso? Dormí en el piso, así es, no había nada. Yo tenía mi mochila con 2 pantalones, una camiseta y nada más. Hasta que, bueno, empecé a hacer así y era, yo me acuerdo, era en Miami Beach, en la 72 y la Collins. Y...
y esto lo va a conocer mucha gente, porque los inmigrantes, tú te pasas toda la noche pensando. Yo estaba afuera fumando cigarrillos hasta las 3, 4, 5 de la mañana. El cerebro no para, ¿verdad?, en este país. No, porque no sabes qué vas a hacer. No sabes dónde vas a dormir mañana, no sabes dónde vas a comprar comida mañana. ¿Y usted estaba trabajando? ¿Tenía alguna entrada de dinero? No, ¿cómo hacía para comer? Esa es otra historia. Y todo el mundo que me conoce sabe, yo odio el peanut butter. Odio el peanut butter, la mantequilla de cacao. ¿Por qué? Porque yo comí peanut butter en galletas casi 6 meses. Nada más. Yo me compraba mi botella de peanut butter, me compraba mis sodas en las tiendas y era todo lo que comía. 6 meses. Sí. ¿No se enfermó? Bajé de peso. Mira, y los pantalones para mí ahora son 34, bajé a 26. Yo era así. ¿Y la energía? No, cigarrillo. Fumaba cigarros todos los días. ¿En qué se refugiaba? Yo le escribía cartas a mis padres, porque por otro lado, ¿no? Mis padres tenían ese sentimiento de que yo era el hijo mayor y tenía que quedarme en Perú y empezar una familia. Entonces, y mis padres querían que estudie la carrera y sea un profesional. Uh-huh. Entonces, cuando se dieron cuenta que yo no volvía a Perú, ellos me cortaron. No me hablaron. O sea, dijeron hasta que... Estaban dolidos. Hasta que tú regreses. Mi madre lloró muchísimo y, bueno, mi padre se enfureció y decidieron cortarme. O sea, cortamos comunicación. Por teléfono, por carta, por todos lados. Eso fue peor para usted. Fue horrible porque ahí te das cuenta que estás solo en un país ajeno. Otro idioma, otra cultura. Y sin orientación de nadie. O sea, el mayor problema, el que me llevó a salir es esa cólera, esa frustración de que nadie te ayude. Entonces, tuve que descubrir cómo conseguir un trabajo. ¿Lloró mucho? Era una combinación de tristeza y miedo. Porque uno vive solo y vive de casa en casa. Mira, yo te digo una cosa. Yo vivía con un cuchillo bajo la almohada, ¿no? Por si acaso. Si yo salía de la casa a buscar trabajo, yo salía a las 6 de la mañana, iba a todas las tiendas que podía caminando, bueno, no tenía carro, y buscaba y pedía trabajo, y pedía trabajo, y pedía trabajo. Pero yo dejaba en ese departamento, dejaba una nota. Por si acaso no regresaba. Mi nombre es Omar Sanabria, soy de Perú. Y si no regreso, llame este número. El número de su familia en Perú. En Perú. Pero siempre regresaba y veía la nota. Entonces, y eso le daba esperanza. Yo regresaba en las noches y, bueno, encontraba la nota. Y cuando escribía esa nota, ¿cómo se sentía? Bueno, la tenía que dejar. ¿Lloraba? Todas las mañanas. ¿Seguro? Todas las mañanas. Todas las mañanas. Hasta que un día encontré un señor, era un ruso, me acuerdo, en una farmacia, en un Rite Aid. Y me dice, tú vienes todas las semanas y no consigues trabajo. Tú no consigues trabajo porque no tienes experiencia de trabajo. Y él me dijo, ven, agarró una aplicación y me dice, ves aquí, tú tienes que poner experiencia. Yo solo ponía mi nombre y decía, puedo llamar a este teléfono. Y llamaba al día siguiente y me decían, usted no tiene trabajo. Entonces, me dice, tú tienes que poner aquí que tú trabajaste en algún sitio. Ah, dije, bueno, entonces vamos a poner que yo trabajé en un sitio, pero yo nunca he trabajado. Inventar. Inventarse algo. Que aquí se inventa mucho todo. Así es. Y como inmigrante, todo el mundo sabe que para ganarse un trabajo uno tiene que hacerlo. Entonces, cuando aprendí, él me dice, mira, si tú quieres trabajar en una compañía de muebles, pon que trabajaste en una compañía de muebles. Si tú quieres trabajar en una joyería, pon que trabajaste en una joyería. Porque usted podía hacer el trabajo, porque usted era una persona que quería hacerlo. Así es. Que quería la oportunidad, pero no se la daban porque... No tenía, estaba en blanco su No su tenía página. Experiencia, era un niño, era un bebé de 18, como vienen todos estos muchachos que cruzan la frontera, sin familia, sin tío, sin primo, sin mamá, sin papá. Y me gustaría que la gente entienda lo que es para un muchacho de 17 años venir a este país y tener el miedo no solamente de qué va a pasar mañana, y además pensar que ICE... Aprender que hay agencias, aprender que hay uniformados, que si uno lo ve en la calle hay que correr. O sea, es un miedo a estar en la calle. Persecución. Así es. Y no solamente eso, sino... Y no saber a dónde ir. A la vez. ¿En dónde van a trabajar? ¿Qué van a comer mañana? ¿Cómo logró conseguir ese primer trabajo?
¿Cuánto tiempo pasó? Mi primer trabajo, bueno, este señor me explicó eso. ¿El ruso? El ruso. Y de ahí me dijo, si no consigues trabajo, te puedes... Ahí en esa época no había Home Depot, ¿no? No había que uno se va a Home Depot, consigue la jornada del día. Entonces me dice, hay una calle que es por ahí, por Miami. Tú te paras ahí a las 5 de la mañana. Los jornaleros. Los jornaleros. Y viene el camión y te recoge. Entonces me fui para allá. Me fui a las 4 de la mañana. Y pasa el camión y dice, necesito electricista. Yo no sé hacer eso. Necesito plomero. Yo no sé hacer eso. Necesito cargador. ¡Pum! Me subí al camión. Eran las 5 de la mañana. Yo no sabía dónde iba. No había desayunado. Nada. No había tomado café. Nada. No sabía dónde iba. No sabía qué hora iba a regresar. No sabía cuánto me pagaban. Y no sabía con quién me iba. Pero yo me subí al camión. Trabajé desde las 6 de la mañana hasta la, más o menos la medianoche que regresa el camión. Y te dejan en el mismo sitio. ¿Le pagaron? Me pagaron. ¿Cuánto ganó? $4 la hora. ¿Cuánto se ganó ese día? Ese día creo una fortuna. Para mí era más de lo que había tenido en meses. Meses. ¿Qué fue lo primero que hizo con ese dinero? En esa época, una persona me alquiló un sofá por $100. Me dice, mira, yo no tengo un cuarto, no tengo, pero te puedo alquilar mi sofá. Tú puedes dormir en mi sofá y usas el baño y todo lo que tú quieras, pero tienes que contribuir y te voy a ayudar y son $100. Y me lo dio a crédito. Justamente conseguiste trabajo y bueno, con ese dinero. Con lo que fuera ganando, iba a ir amortizando. ¿Y la comida? La comida era compartida en esa época. Sí. O sea, uno tiene que ayudarse con el resto y me acuerdo que era mucha comida chatarra. La más barata. Así es. Descubrí macaroni and cheese. ¿Cuántas veces comí al día? A veces era, te podría decir una. Y trabajaba todo el día. Todo el día. En esa época uno es joven, tiene la energía. Y otra, sobre la comida, es una historia graciosa porque estoy seguro que los inmigrantes llegan aquí y dicen, wow, ¿no? Descubrí el hamburger helper. Claro. Ese es un polvito que uno le echa la carne molida. Así es. Y la adorna. Así es. Y me imagino que esa libra de carne molida con hamburger helper así. Se le hizo así y le duró toda la semana. Era un buffet. Para mí eso era un buffet. ¿Y se la comía de un solo o la guardaba? Me lo comía todos los días. O sea, esas cajitas de $2.50. Sí. Ok. Y ramen noodles. O sea, todo lo que los inmigrantes han tratado de lo he tenido todo. Y poco a poco, bueno, de ahí, de ese trabajo, y eso es lo que le digo a mis clientes, ¿no? Me dicen, abogado, yo como inmigrante puedo trabajar, no tengo papeles, ¿puedo trabajar? Y le digo, mira, yo tenía 3 trabajos, así que sí puedes trabajar. Tú puedes trabajar de día, de noche, estudiar en las noches, todo se puede, pero lo tienes que hacer. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese trabajo de jornalero? De jornalero, bueno, de ahí aprendí otra lección legal. En este país, si tú te accidentas, es probable que te voten. Claro, porque ya no sirve. Así es. Entonces, en una de esas jornadas en las cuales tenía que cargar cajas y metales, me corté con un metal y bueno, empecé a sangrar, ¿no? Entonces, como una persona normal, uno va a su jefe y le dice, mira, estoy sangrando, ¿qué hago? ¿No? Llévame al hospital, necesito puntos. Y me dijo, vente conmigo. Y me sacó de la fábrica donde estaba, me dio $100 en efectivo y me dijo, váyase, adiós. Adiós. Sí, porque no quieren problemas, porque usted no tiene documentos legales, lo pueden multar a él que lo está contratando. Así es. Y usted se convierte en un problema. Así es. Vuelve a la calle. A la calle, no. ¿Cuánto tiempo estuvo en la calle? Bueno, ahí fue a vivir, obviamente con lo que tenía, al sofá este. Y al mes se acabó. Y no tenía trabajo porque, bueno, estaba cortado. Y no tuve la idea, pues no conocía. ¿Todavía tiene la cicatriz? Sí, ahí está. Sí. No tuve la idea de ponerme, puntos. No me fui al doctor, nada. O sea, solamente me la vendaba y me la vendaba hasta que... Se la apretaba hasta que se le cerró. Hasta eventualmente se cerró, pero eso se demoró casi un mes. Entonces, la dueña del sofá, yo no es que no quiera hablar mal, pero llegó un momento que dijo... ¿Lo botó? Te tienes que ir, sí. ¿Lo botó? Así es, te tienes ¿Cómo que ir. Era su vivienda para usted, ese sofá? Ya. Yeah. Esa era su casa, todo. Ya. Yeah. Entonces, salí de ahí y... No siempre, esta es otra lección, no siempre el ser inmigrante empieza aquí y mejora. A veces retrocede. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Me acordé de mis amigos que vivían en los storage units. Y bueno, ahí me fui. A refugiarse. Yeah. Y pregunté, y justo uno de los muchachos
había dicho, ya no puedo más, me voy. Y había una cama libre. Su salvación. Sí. Y por otro lado, hay gente que dice, bueno, primero Dios o Dios te ayuda, ¿no? Pero debe haber algo de verdad en eso. Porque justo cuando uno más lo necesita, algo aparece. Usted no era una persona religiosa ni espiritual. Para nada. ¿Se hizo espiritual a raíz de esas experiencias? Te diré que la gente que he conocido me ha hecho espiritual. ¿Ves? Porque... había una fuerza mayor que lo protegía. ¿Usted siente? Tiene que haber. Tiene que haber porque justo cuando más lo necesitaba, algo aparecía. Wow. ¿Cuánto tiempo estuvo en esa situación de homeless prácticamente? Una persona sin hogar, o sea, sin un sustento, eso mensual. Duró ida y vuelta, mientras uno aprende, ¿no? Uno aprende el idioma, aprende a moverse en los buses, en los metros y todo. Y conocer personas, y ¿verdad? Y conoces, ¿no? Y, bueno, lógicamente, de ahí uno empieza a preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo consigo mis papeles? ¿No? ¿Usted seguía? ¿Cuánto había pasado ya? ¿Se le había vencido la visa? Sí. Ya la visa es lo primero que se va, porque a los 30 días. En esa época de Perú no te daban mucha visa. ¿No eran 6 meses? No. El tiempo de estadía eran 30. Perú era un país conflictivo con terrorismo. No querían que se quedara la gente. Dijeron que no. Y bueno, lógicamente, ¿cómo se llama? La solución del matrimonio es algo que todo el mundo la conoce. Uno se casa y le dan los papeles. Entonces, lógicamente, seguí el camino del matrimonio y me casé a los 20 años. ¿Con quién se casó? Con una gringa, definitivamente, pues era todo lo que conocía en esa época. ¿Y entonces había posibilidad de legalizarse cuando se casaba? Mucha gente se casaba. Así es. Ahora es un poco más difícil. Ahora es muy difícil. Casi imposible. Así es. ¿Se casó? ¿Cómo se llamaba la gringa? Solamente es el nombre, el primer nombre. Se llamaba Diane. Diane. ¿Fue como un ángel para usted entonces? ¿Usted le tuvo que pagar? No. No, tuvimos una relación corta y, bueno, era mayor que yo. Uh-huh. Y mucho mayor. ¿Cuánto mayor? Significativamente, en décadas. Ok. No en décadas, pero una persona muy buena. Sí, qué bueno. Y ella no habla español y yo no hablo inglés. Pero hay maneras de comunicarse, ¿no? Y poco a poco me enseñó bastante, ¿no? Ella me enseñó cómo conseguir trabajo. Qué bueno. Y bueno, puse los papeles, pero inclusive en esa época no era automático, ¿no? Uno no se casa y le dan los papeles a mí mismo. Tuve problemas con eso, Dios. En un momento me botaron de la oficina de inmigración. Fue tanto el conflicto con un agente de inmigración, ¿okay? Que yo le digo a mis clientes, mire, ve, cuando me vienen mis clientes y me dicen, yo tengo miedo a la entrevista, ¿qué va a pasar? Y le digo, mira, mi entrevista duró 8 horas. No he visto hasta este día una entrevista tan problemática como la mía. Así que tú tranquilo, que peor que la mía no hay, y la mía la pasé en cierto momento. ¿Por qué duró 8 horas esa entrevista con inmigración? Porque inmigración no nos creyó. ¿No? Entonces, y nos llevaron fotografías y... Llevamos fotografías, ciertas cosas, pero inmigración se basó más que todo en que yo no hablaba inglés y que ella no habla español. Y bueno, la diferencia de edades, ¿no? Y más que todo la diferencia cultural, que nos hicieron la típica separación, ¿no? Tipo película. La entrevistaron primero a ella y después a mí. Y con cámaras y grababan y con amenazas, te vamos a meter preso, te vamos a deportar, gritos, o sea, fue horrible, bullying. En esa época no existía el término bullying, pero definitivamente... Sí, pero había más bullying, porque antes no habían redes sociales y no había las denuncias que hay hoy en día. ¿Y, qué convenció a Migración para que les diera los papeles a Omar? No me los dieron. ¿No se los dieron? No. Porque yo cometí un error. Como latino en esa época, ¿no? Y la cultura latina, reaccioné con frustración y enojo. Y no me fui en contra, pero sí, claro. El entrevistador era una persona, un hombre, y lo insulté y me peleé con él al punto que, bueno, me arrestaron, me pusieron esposas por primera vez en mi vida. Y me tiraron a la calle.
en la oficina de inmigración. Me jalaron, me llevaron a la calle, me tiraron y cerraron la puerta. Sí, porque estaba agrediendo. Eso nunca se debe hacer. Jamás. Porque ellos siempre van a ganar. Así y usted es. Siempre va a perder. Y en esa época yo era indocumentado. Imagínate. ¿Y entonces cómo logró legalizarse usted? Bueno, saltamos casi 20 años. 10 años en esa época. Y ¿pasó 10 años indocumentado? 11 años. No indocumentado, sino que no me querían. Yo estaba legal. Un proceso. Legal, pero en proceso. Sí, o sea, pero ya había un proceso. Me trataron de deportar. Por el matrimonio. Sí, me trataron de deportar porque yo cometí otro error. Y, uh-huh. y ese es el problema. Como inmigrante uno va a cometer errores. Ajá. Y yo siempre le llamo la atención a los abogados de inmigración, porque si ellos, si su punto es inmigración, señores, ayuden a los inmigrantes. O sea, denle información. Yo me fui de los Estados Unidos a mi país, porque habían pasado ya 3 años. 3 años sin ver a mi familia. ¿Y sucumbió a ese deseo de estar junto me fui, a sus seres queridos? Me fui sin papeles, imagínate eso. ¿Con salvoconducto? No, me fui. Me fui sin nada. ¿Cómo? Me agarré un avión y me fui. Porque no sabía. No sabía. Y lo curioso de todo esto es que lo que me ha pasado a mí son los peores casos de inmigración. Y sí. los pude resolver en esa época. Entonces cuando viene gente y me dice, abogado, ¿qué voy a hacer? Me han dicho que me tengo que ir a mi país. Le digo, no te preocupes, ya yo eso lo hice. Abogado, tengo una entrevista, ¿qué hago? No te preocupes, ya eso yo lo hice. ¿Usted se regresó a Perú y estuvo cuánto tiempo allá? Estuve 15 días. ¿Y cómo se regresó para acá? Me subí en avión y me vine. Y en el aeropuerto me pararon. ¿Sí? Lógico, pues no tenía visa. 18 horas me pararon, 18 horas. Me detuvieron ahí y me querían subir al próximo avión. Me pusieron un papel que decía que me deportaba un avión a Colombia. Pero usted se montó en el avión en Lima y se vino a Estados Unidos sin Miami, visa. Sin visa. Llegué a Miami sin visa. Antes se podían muchas Antes cosas. Antes se podían. Pero entrar, ahí es donde me pararon. Me pusieron al cuartito con un montón de gente de, me acuerdo en esa época eran del Medio Oriente, iraquíes, iraníes. Y yo no sabía qué estaba pasando. No, yo decía, bueno, yo estoy en proceso de inmigración, o sea, ¿cuál es el problema? Y me trataron de deportar, me trataron, el próximo avión a Colombia, el próximo avión a México. Y le digo, ¿pero por qué ustedes me están mandando a esos países? Yo soy de Perú. Y me dice, pues esos son los primeros aviones que van a salir y te tienes que ir. Entonces yo ahí peleé por 18 horas. Y en algún momento, en esa entrevista donde me botaron de inmigración, yo estaba saliendo y mientras yo salía con las esposas, vi una foto del director de inmigración. Entonces yo les digo a la gente que me estaba tratando de deportar, digamos que se llamaba el director Parson, ¿no? Y digo, mira, a mí el director Parson me dijo que yo podía ir a mi país y podía volver. Él me está llevando mi caso, sin saber que era el jefe de todos. Y el oficial de inmigración como que se paró y yo me di cuenta, uy, aquí hay algo, vamos a seguir tejiendo. ¿Tú hablaste con el señor Parson? Claro que sí, yo hablé con él y él me dijo que yo podía salir del país y volver. Entonces él lo llama por teléfono. Le cayó en gracia. Lo llama y le dice, y yo no entendía inglés, pero si entendía, yes sir, sí señor, yes sir, sí señor, sí señor, sí señor, sorry, I'm sorry, y colgó. Al parecer, él había contactado al jefe, ¿no? Entonces el jefe me dice, el oficial me dice, te vamos a dar un pase de 24 horas. Me volvió la sangre al corazón. Tienes que estar mañana en la oficina de inmigración a las 9 de la mañana. Perfecto, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Me fui, me aparezco al día siguiente en la oficina de inmigración y me estaba esperando ese señor, el jefe de inmigración. Claro, quería conocer al personaje que había osado usar su nombre. ¡Qué valiente! ¿Y qué dice, le dijo? Ajá, tú eres el que me llamó ayer. Tú eres mi amigo. Tú sabes que yo estaba jugando golf. Y me llamaron en pleno golf. Él nunca debe de haber olvidado jamás, esa hazaña, seguro. Jamás, ¿no es amigo jamás. De usted ahora? No, para nada. Y ajá. Me dice, ya revisé tu expediente. Tú estás en proceso. Debió haberte llegado a la residencia, no sé por qué no te ha llegado. Pero te voy a dejar que continúes tu proceso. Pero nunca más uses mi nombre. Y le dije, señor, gracias. Y me fui. Los que creen en Dios dirían, Dios me iluminó. Así es. Es que en el momento indicado, yo ya estaba en camino a Colombia o a México.
Y bueno, continúo mi proceso y por 11 años no me dan los papeles. No le llegaba la residencia. Yo aplicaba, 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 aplicaba. ¿Y seguía casado? No, ¿sí? Me divorcié. Oh, me divorcié. ¿Y continuó el proceso divorciado? Sí. ¿Y se puede hacer eso? No. Como te digo, okay, la vida me enseñó migración de la peor manera. Pero usted es un marinero. Me ayuda. Osado y valiente. Yo creo que el proceso de inmigración aprendido en vida vale más que cualquier educación en una universidad. Bueno, pasaríamos aquí como 5 días escuchando su historia, ¿verdad? Así es. Pero no podemos. ¿Cómo logró legalizarse después de 11 años? Me imagino que pasó penurias y de todo. Así es. He tenido trabajos. Yo vendía colonias en los... Sí, enuméreme todos los trabajos que ha hecho. Okay. Vamos a ver. ¿Estás segura? Vamos. Sí, sí. Okay. De los que se acuerden. De los que me acuerdo. Yo, honestos. O sea, exactamente. Yo hacía mudanzas. Ajá. Ponía pisos de madera y pisos de tile. Uh-huh. Hacía demolición. Instalaba luces en las bombas de gasolina. Esas luces que dicen Shell, las instalaba yo. Vendía colonias falsas. Pues todas eran iguales. Ajá. En esa época te dan una caja con 12 botellas, todas en el del mismo modelo, del mismo color. Y te dicen, este es Dracar, este es Dior, este es... Y tú las tienes que vender. Y te llevan a un parqueo de Kmart en esa época y te decían, véndelas. Y uno iba a la gente y las vendía por $20 por botella. Y había un tipo esperando en el camión. Él te esperaba en la van y te miraba. Terminabas de vender, regresabas a la van, tú le dabas lo que habías ganado. Y de los $20, él te daba 8. Él se quedaba con 12. Entonces yo iba una por una y no vendía una. ¡Oh! Iba como 5 horas hasta que una señora me compra. Me dice, vente para acá. Yo creo que era peruana también, por eso es que... Le oyó el acento. Me oyó el acento y me dice, no te voy a comprar porque necesito la colonia. Te voy a comprar y te voy a dar los $20 para que llames a tu madre. ¿Sabía quién eras tú? No sabía quién era. Me vio peleando, me vio vendiendo. No, y antes llamar era carísimo. Y me dijo, estos $20 los vas a usar para llamar a tu madre. ¿Y qué hizo con esos $20? Fui, le devolví los $20 al hombre, me dio los $8 y renuncié. Es una señal. Ya. Yeah. Y de ahí seguí buscando trabajo. De ahí vendí ollas y sartenes de puerta en puerta. ¿Le fue bien? Pésimo. Tocaba la puerta y decía, mira, yo vendo ollas y sartenes. ¡Jua! Me cerraron la puerta. Ay, ese nos reímos, pero no es chistoso cuando le pasa, ¿verdad? Ese trabajo era peor. Porque en ese trabajo uno tenía que pagar para que le den las ollas y sartenes. ¡Ay, Dios mío! Y para que las vaya a vender. ¿Esa era su inversión? Esa era inversión. ¿Y esperaba sacarle ganancias? Lógico, y el dinero que había puesto. Te engañaban y te decían, porque a la hora que fui al trabajo, éramos 50 muchachos vendiendo ollas y sartenes y ellos cobraban $30, $25 por paquete. Ese era el negocio de ellos, no nuestro. De ahí parqueaba autos en las noches. En un hotel, en un restaurante, mesonero, he trabajado mesonero, lavaplatos, he trabajado en casas, he limpiado casas, he sido chofer, mira, la lista sigue. ¿Qué es lo peor que hizo? Que no le gustó, le ofendió ese trabajo. No diría que me ofendió, pero no me gustó, no porque el trabajo no me haya gustado. No me gustó porque la compañía que me hizo hacer el trabajo me lo hizo hacer porque era latino. Oh. Entonces, yo trabajaba en un stockroom, ¿no? Abriendo cajas de ropa. Y el janitor, ¿cómo se llama el janitor en español? Sí, el encargado del jefe de limpieza. De los baños, el jefe de limpieza de los baños. Renuncia. Ajá. Uh-huh. Y en el stockroom éramos 7 muchachos. Había morenos, negros, gringos, y el único latino era yo. Uh-huh. Y había que limpiar los baños. Entonces, lo pusieron a usted. El jefe vino y dijo... Eso le molestó. Eso yo sé que lo hizo porque yo era latino. Uh-huh. Pero trabajo es trabajo y no se podía renunciar. Así que... ¿Cuándo salió usted de esa miseria?
Bueno, durante todos estos 11 años yo estudié. Oh. En las noches, así es. ¿Cuándo comenzó a estudiar? Yo empecé con clases de inglés a los 3 años de haber entrado a este país. ¿Y cómo decidió empezar a estudiar el idioma? Que eso era importantísimo. Bueno, me di cuenta que sin el inglés nunca vas a llegar a las oportunidades que se presenten. Y lo peor que un inmigrante puede hacer es perder una oportunidad, porque no son tantas. Uh-huh. Entonces se llegaban oportunidades que yo necesitaba el idioma y dije, no lo puedo volver a perder. Entonces fui al college, a Miami-Dade, y uno no sabe, ¿no? Entonces me acerco a la ventanilla y digo, yo quiero inscribirme para estudiar. Me dice, ok, toma el examen en inglés. No, yo no necesito inglés. Yo ya hablo inglés, pues llevaba 3 años en este país. Y me dice, ok, a ver, hábleme en inglés. Y le hablo en inglés y me dice, señor, usted no habla inglés. ¿Cree que habla? Usted habla inglés de la calle, pero usted necesita educarse, así que métase a estudiar inglés. Y ya así empecé. En las noches, 11 años, a veces una clase, a veces dos si tenía más dinero. Qué bien. ¿Cómo logró legalizarse? Bueno, nos vamos al futuro, ¿no? Sí. Yo estudio y acabo mi college de 2 años primero en Miami. Oh, o sea, ¿hizo el GED o hizo el high school? No, terminé el high school en Perú. Oh, ok, ya venía entonces de Perú. 15 terminé el high school. Sí, o sea que no tuvo que validar nada acá de high school, sino que se metió a estudiar inglés y luego al community college. Al community college. Ajá. Entonces, bueno, me demoré, no sé, 3, 4 años en hacer el de 2 años. Y ya sentía un poquito de más poder, ¿verdad? Se iba empoderando. Así es. Entonces ya uno puede, cuando uno aplica a un trabajo, y no solamente cuando aplica, te da una confianza de aplicar a trabajos que uno no aplicaría. Y se va dando cuenta de que usted puede hacer cosas, puede lograr cosas. Ya va viendo sus sueños más arriba, más arriba. Te quita el miedo un poco, pero siempre con un acento. Sí. El acento uno lo tiene y si uno no toma clases para eliminar tu acento, lo vas a tener toda la vida. ¿Usted se sintió discriminado por tener acento en el inglés? Muchísimas veces la gente, cuando uno le conoce, le pregunta inmediatamente, ¿de dónde eres tú? A veces amistable, ¿no? Amigable, sí. No digo, sí, sí. A veces es una cosa positiva, pero muchas veces es negativa. Uh-huh. Entonces yo continúo estudiando y bueno, termino el college y de ahí me meto a la escuela de leyes. Entro a la escuela de leyes, no sé cómo entré, porque mi inglés era pésimo, pésimo. ¿A qué escuela de leyes fue? Entro a la Universidad de Florida. Uh-huh. Conozco gente, ¿no? Contactos que me hacen... me ayudan a ingresar, porque bueno, yo siempre he ayudado a mucha gente sin saber quiénes son, ¿no? Y un día ayudé a una mujer que en ese momento necesitaba ayuda, ¿no? Por cuestiones personales. Y más adelante, un año más adelante, yo aplico a la Escuela de Leyes y ella es una de las oficiales de admisiones de la Escuela de Leyes. ¡Wow! ¿Otro milagro? Otro, así es. Entonces, termino la Escuela de Leyes, todavía inmigración... ni se aparece. ¿No tenía documentos legales? Tenía el estatus. Oh, el estatus. No me querían... ¿Y tenía un documento? Sí, tenía un Social Security, una tarjeta verde, pero se tenía que renovar. Ah, ok, ok. Pero, o sea, podía vivir sin miedo. De que lo fueran a deportar. Así es. Uh-huh. Pero aplico para la ciudadanía y por 5 años no me quieren dar la ciudadanía. Me dicen, no, me la niega. ¿Y cuál era la razón? No sabía, no me decían cuál. Sí, porque no dan muchas razones. Entonces, me estoy graduando y no puedo conseguir trabajo. Y pasa eso en el cual me tengo que cambiar de nombre de Gunter, de Omar a Gunter. Oh, ¿cuándo se cambió de nombre? Me graduó de la Escuela de Leyes. ¿Como Omar? Omar Sanabria. Omar Sanabria, abogado. Y no consigo trabajo en ningún sitio. Y es más, tuve que volver a mi trabajo de poner luces en gasolineras para poder pagar la renta. No tenía trabajo. Y ya como abogado. Ya como abogado. Jornalero en Naples, en Tampa, en como Miami. Como abogado, con mi título de abogado. Y los muchachos con los que trabajaba, inmigrantes indocumentados, me decían, tú eres abogado de verdad. Y le dice, sí, yo tengo mi título, mira, ve, aquí está mi título. ¿Qué haces aquí? Y yo no puedo conseguir trabajo. Porque como Omar, pensaban que era... del Medio Oriente. Terrorista. Claro. ¿Ese en qué año fue? Ese fue en 2001. ¡Oh! Los ataques terroristas del 9-11, septiembre 11, 2001. O sea, Omar es un nombre que lo asocian inmediatamente con el Medio Oriente y en ese momento, con solo el nombre, ya te ponían la cruz. Ni siquiera una entrevista.
¿Y cómo decide cambiarse de Omar a Gunther? Bueno, yo tengo mi segundo nombre, Gunther, y el decano de la universidad me dice, mira... Es alemán. Así es, el nombre. El nombre es alemán, totalmente gringo, no anglosajón, y dicen, ¿por qué no usas Gunther? Wow. A ver cómo te va. Un catedrático. El decano de la universidad. Él me dice, mira, Él le cambió a usted el rumbo de su vida, entonces. Totalmente. Totalmente. Yo fui de un abogado sin poder conseguir trabajo a 20 ofertas de trabajo. Porque se llamaba Gunther en lugar de Omar. Así es. ¿Cómo fue eso? ¿Usted legalmente se cambia el nombre? No, empiezo a usar mi otro nombre. ¿Solo lo usaba? Menos mal que mis padres me dieron dos. Porque era su nombre legal. Sí, el segundo, el de en medio. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Mando las aplicaciones por trabajo a los mismos sitios. 20 oficinas del gobierno me ofrecen trabajo. 20. Para ser fiscal del estado de la Florida. ¿Ya usted tenía sus certificaciones y todo? Pero no tenía ciudadanía. Entonces, era residente legal. En medio de la guerra contra el terrorismo, como Gunther, se le abren las puertas en este país. Pero no puedo aceptar el trabajo porque no soy ciudadano americano. Otro desafío. ¿Qué hago? Y está esperando. Porque usted ya había sometido su solicitud. Entonces, yo hago trabajo voluntario, traduciendo de inglés a español a indocumentados que están en la corte. En la corte donde yo estaba estudiando, arrestaban a latinos que no hablaban inglés y bueno, yo traducía para ellos, ¿no? En el proceso. Entonces, uno de esos días, un latino está diciendo que él quiere ir a juicio, que quiere ir a juicio, que quiere ir a juicio, y el fiscal no le entiende y el traductor era extranjero, no era latino, traduce que él no quería ir a juicio. Entonces ya lo iban a sentenciar al muchacho. Entonces yo, de la audiencia, pues estaba sentado en la audiencia escuchando para aprender más, me paro, ¿no?, de la nada, y le digo, su señoría, esa traducción no está buena. Y al comienzo no me quieren hacer caso, pero el defensor público me dice, a ver, ¿qué es lo que está diciendo? Y le traduzco, ¿no? Y paran el juicio, ¿no? Cambian de traductor. Le cambió la vida. Cambian de traductor y, bueno, el muchacho tiene la oportunidad de decir, no, yo sí quiero pelear mi caso, no me quiero declarar culpable. Bueno, y eso pasa en este sistema en Estados Unidos. Por eso hay muchos inocentes que están en la cárcel hasta en la pena de muerte, en el pabellón de la muerte. Lo veo todos los días. Sí. Gracias a eso, ese juez me llama para practicar con él. Como intern. Ah, como intern. Y me dice, y me dice, ¿ya te graduaste? Sí, le digo, no puedo conseguir papeles, no puedo conseguir ciudadanía, no puedo ser, me han ofrecido el trabajo de fiscal, no lo puedo aceptar. Le contó toda su historia. Le conté todo. Me dice, esto se arregla fácil. Mándale una carta al senador de Florida. ¿A quién? A Bill Nelson. Para que él te haga te mande una carta para que inmigración. El palancazo político. Y le digo, eso no pasa, eso no va a funcionar. Hazlo. Le mando la carta al congresista. Al día siguiente o la semana siguiente me llama y me dice, señor Sanabria, ¿usted es abogado? Sí. ¿De la Universidad de Florida? Sí. ¿Tiene oferta de trabajo en fiscalía? Ya, mire, vaya mañana a la oficina de inmigración que lo están esperando. ¿En serio? Sí, ya está todo listo. Me voy al día siguiente. Yo pensando que esto era la burla más grande del mundo. Yo, donde me votaron. Tú dijiste, me van a enchachar, como dicen en mi país. Me ponen las esposas y me mandan para Perú. Y me botan de nuevo. Me están mintiendo. Esto no puede ser. Wow. Llego. Esa gente tenía mi nombre, mi expediente, mi historia, todo. Yo llegué a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana y al ciudadano. Juramentado y todo. No. Sin el examen. Le dieron los requerimientos listos. Y bueno, la aprobación fue más adelante y la aprobación la hizo uno de los jueces que había conocido justo haciendo la práctica con el otro juez. Cuando usted levantó la mano y juró lealtad a este país y a los símbolos patrios, ¿quién estaba con usted? En esa época estuve con dos amigas de la universidad. ¿Cómo se sintió cuando hizo eso? Después de todo lo que había pasado. Fue un momento alegre, victorioso, pero triste, ¿no? Porque en ese momento uno se acuerda todo lo que pasó. En esos 20 minutos y ve todo lo que dejó, vas a ver a tus padres, vas a ver a tus abuelos, vas a ver a tus nieces. Sí. ¿Y usted no sintió que, wow, este es el sueño americano? Yeah. ¿Ese era el sueño, verdadero sueño americano para usted? Es algo que quise tanto, 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 que en ese momento es como, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué? ¿Qué hizo después que le dieron la ciudadanía? La primera cosa que hizo cuando salió de esa juramentación. Bueno, me acordé, llamé a mis padres y les conté, ¿no? ¿Cuáles eran sus sueños ya como ciudadano estadounidense? Mira, ya como abogado, ¿no? Mi sueño era ser un abogado internacional, ¿no? Trabajar con compañías grandes, con la China. Es más, apliqué a una práctica en China. O sea, usted vio el globo. Así es, yo quería conquistar el mundo. Ya había entrado a Estados Unidos, ya se había dado cuenta de qué era vivir acá. Así es. Y se dio cuenta que había mucho más que hacer. ¿Y lo ha logrado? Bueno, interesantemente, empecé en ese camino. Uh-huh. Pero una cosa que mi padre me dijo hace muchísimos años es, la vida no la llevas tú. La vida es como un río. Así es, eso pienso yo. Así es. Y tú puedes nadar en contra de la corriente, tú puedes nadar de un lado al otro, pero el río te va a llevar donde te quiere llevar. Sí. Y hay momentos, yo siempre pongo al río como ejemplo, fíjese, qué curiosidad. Siempre he dicho que mi vida por lo menos la veo como un río. Que hay momentos en que el agua está calmada y usted tiene que respirar y disfrutar. Y hay momentos en que hay rocas y hay turbulencia y hay caídas. Así es. A veces es emocionante, a veces es miedoso. Sí. Pero no, pase lo que pase, el río te va a llevar a donde te quiere llevar y no hay forma que lo puedas combatir. Entonces, empiezo mi carrera, trabajo para NAFTA, empiezo a viajar a México, a Canadá, pero los inmigrantes me buscan. Y me buscan. Y empiezo a dar clases de inmigración en las noches, los fines de semana, ayudar a casos de gente que tiene problemas de inmigración. Y eso pasa y sigue pasando y sigue pasando. Y llega un momento que ya es sábado, domingo, los viernes en la noche. Sí. Y lo hacía. El sueño americano se convierte en un hombre con mucho sueño porque no duerme. Y así eso es. Nos pasa a todos también. Así es. Pero empieza a cambiar vidas. Exacto. Y lo hacía de gratis. Sí. Entonces era limitante lo que yo podía hacer. ¿Y cuál es, qué está haciendo en este momento que le llena su vida? Entonces, desde ese momento empecé a ver cómo la comunidad necesitaba a alguien que los ayude. Y es exactamente lo que yo sentí hace 29 años. Uh-huh. ¿Dónde está esa persona que me puede ayudar? Tiene que haber alguien, tiene que haber un latino que diga, ok, mira, ¿sabes qué? Yo pasé por aquí, déjame enseñarte cómo se llega. ¿Cómo le ayuda a los latinos a usted? Para empezar, todas las consultas que tenemos son gratis, porque yo odiaba eso. Odiaba que tenía que pagar $100 o $150. Entonces, yo tengo 6 oficinas, y en las 6 oficinas no se cobra. La primera, no se cobra nunca la consulta. La consulta siempre es gratis. ¿Y cómo genera fondos para vivir usted? Y mantener su oficina y pagarle a sus empleados. Trabajamos 6 días a la semana. Trabajamos, vamos a la corte, peleamos por los casos, aceptamos o pagos. ¿Tienen otro tipo de entradas? No, hacemos inmigración. Ah, ok. Pero la consulta, yo no entiendo. O las consultas. Las consultas. Decirle a la gente qué puede hacer con su vida. Uh-huh. ¿Cuáles son sus opciones? Y ya dejarlos a ellos que decidan qué es lo que quieran hacer. Y si hay alguien que lo está viendo, que es ese Omar que llegó de Lima. Y porque lo están viendo, porque todo el mundo tiene un celular. Porque ahora la gente trabaja para tener ese celular, porque ahora con ese celular pueden ver a su familia en Lima, Perú, que usted no podía, ni yo cuando llegué a este país hace 32 años. Soñaba. Que usted ahora puede hablar por WhatsApp horas y horas. Yo hablo con mi madre, le regalé un iPhone, que vive en mi pueblo, en Honduras. Entonces, eso que sufrimos, esa falta de tecnología, ahora la gente nos está viendo. Y si hay alguna persona que está como estuvo usted, con necesidad y necesita esa ayuda, ¿qué le dice usted? Yo le digo que no se rinda. Uh-huh. Okay. Va a haber altos, va a haber bajos y va a haber bien bajos, pero que no se rinda nunca. Sí. Yo dije no me voy a rendir. Es más, cuando yo entré a la escuela de leyes, un profesor me dijo, no todos pueden ser abogados y usted no debería ser abogado. Usted es inmigrante, búsquese algo que hacer. En mi primera clase de leyes, yo me puse a llorar. Yo entré a la clase de leyes, yo quiero ser abogado, llegué hasta acá para que me digan que no lo voy a hacer. No, yo no lo acepto, no lo acepto. Y te digo una cosa, me dijo que no iba a ser abogado porque yo no hablaba en buen inglés. Entonces, ¿qué hice? Yo me regresé al bachiller y empecé de nuevo mi clase de inglés por un año. ¿Usted le recomienda a los inmigrantes que aprendan inglés? 100%. 100%. No importa qué edad tengan, ¿verdad? No importa. Aprenda el inglés y no deje que nadie le diga. Y ¿sabes qué? Estamos en un tiempo así, es de miedo. Estamos en un tiempo en que tenemos a un presidente que da leyes que nos restringe,
¿ok? Pero también estamos en un tiempo en el que ya estamos con gente que nos proteja. Ya estoy yo aquí, ya estás tú aquí. Uh-huh. Ya tenemos candidatos presidenciales, ya tenemos en el Congreso, ya tenemos alcaldes, ya tenemos policías. Ya no estamos como estábamos hace 30 años. ¿Y si hay alguien que necesita su ayuda? ¿Cómo pueden comunicarse con usted? Me pueden venir a buscar aquí en Miami. Y por eso he venido aquí a Miami, porque yo crecí aquí. ¿Hay algún número de teléfono, algún website, alguna manera de que así se comuniquen? Así es. Fácilmente nos encuentran en abogadosanabria.com. Abogadosanabria.com. Y tenemos oficinas en Maryland, en Virginia, en Washington, aquí en Miami. Y las consultas, como te digo, son gratis. Si alguien escucha el teléfono, es el 305-922-9995. Repítalo. 305-922-9995. Y abogadosanabria.com, siempre, siempre vamos a estar respondiendo. Le agradezco muchísimo que haya abierto su corazón. Gracias. Aquí para toda mi gente en el canal oficial de Neida Sandoval. Recuérdense, denle el dedito arriba a este video, compártanlo. No se queden con este testimonio de vida de este maravilloso ser humano que salió de Lima, Perú, con muchos sueños, los ha logrado y sigue extendiendo su mano para otros más necesitados como él, que pasó muchas necesidades, ya lo han escuchado. Así que muchas gracias y no se olviden de suscribirse a este canal, es gratis, y estar conectados y levanten ese ánimo, porque todo es posible, ¿verdad, abogado? Así es. Bueno, Omar Gunter Sanabria es el abogado Sanabria, abogadosanabria.com. Así es. Muchas gracias, que Dios lo bendiga, y me alegra que su abuela esté viva, sí, para ver todo el fruto de ese consejo, porque esos consejos son poderosos. Así es. Que Dios lo bendiga. Ahí empezó todo. Qué linda. Doña María. Doña María. Para ella va dedicado este programa y esta entrevista. Gracias. Besos.